Muy buenos días. Nuevamente estamos transmitiendo en vivo desde la página web del diario La Razón. Estábamos escuchando recién la apertura del programa El Trapecio, que una vez finalizada la conferencia de prensa podrán seguir en vivo desde nuestra página todo el programa de Rubén Darío Clemente y Carlos Marrone. Bueno, sabemos que a las 11 ya son... Pasaron 5 minutos, pero han convocado una nueva conferencia de prensa en la Municipalidad de Chivilcoy, seguramente para dar un pantallazo de lo ocurrido en las últimas 24 horas en la ciudad, si hay casos confirmados de COVID en la ciudad de Chivilcoy. Una conferencia que, como lo viene haciendo habitualmente, es encabezada por el intendente municipal, el doctor Guillermo Britos, y bueno, también el doctor José Caprara. Recordemos que en el día de ayer 5 fueron los casos confirmados en nuestra ciudad. Hay 334 personas que están realizando el aislamiento post arribo de zonas con transmisión local o contacto estrecho con pacientes confirmados. Así que bueno, en estos momentos ya están ingresando en el espacio donde se va a estar concretando la conferencia de prensa, el intendente municipal, el doctor Guillermo Britos. Ahí vemos a Marcela Sabela, también al doctor José Caprar. Así que bueno, en minutos esta nueva conferencia de prensa desde la Municipalidad de Chivilcoy. El informe correspondiente a la noche de jueves y al día jueves, hemos recibido 5 resultados positivos durante la noche, 25 resultados descartados y un paciente que fue recuperado ayer. Los positivos los digo a grandes rasgos, después los va a explicar el doctor Caprara. Una señora de 80 años, madre y abuela de varios contagiados. Una persona de 33 años que es esposa de un trabajador contagiado de una empresa de la ruta. También un compañero de trabajo de oficina de ese mismo trabajador y también la madre de la esposa, o sea, la suegra. O sea, que son 3 contactos estrechos del mismo trabajador. Y el quinto paciente es una señora de 45 años que es docente, de la cual todavía no se tiene nexo. Son los 5 casos positivos de ayer, más un recuperado, como dije, y 25 resultados negativos. Estamos hoy a día viernes, habíamos dicho que el día viernes íbamos a anunciar cómo seguía el tema de los deportes individuales. Hemos decidido, como prueba piloto, y teniendo en cuenta que hasta ahora no hay ninguna situación complicada que se haya generado en esa actividad, y siempre teniendo en cuenta la evolución en los días futuros de los casos, continuar con las actividades como están previstas. Vamos a continuar con los deportes individuales y con la posibilidad de que los gimnasios puedan seguir trabajando como lo vienen haciendo, con una salvedad, que es que volvemos a ofrecerle a todos los gimnasios la posibilidad de trabajar en el polideportivo, para lo cual van a tener que acercarse a hablar con el director de deportes, con Arturo Oliverotti, o con los coordinadores, con el director de gobierno o con los coordinadores de deportes. Y entendemos muchas manifestaciones públicas y demás, pero la solución para cualquier situación está en la dirección de gobierno o en la coordinación de deportes, no está en las redes. Así que el que tenga alguna situación para hablar, lo esperamos que venga y evaluaremos cada tema, siempre privilegiando lo que está permitido por provincia, de lo cual nos hemos excedido, como ustedes saben, porque este tema no estaba permitido por provincia y sin embargo hemos avanzado un poco más acá como para que haya alguna posibilidad de trabajo. Y también teniendo en cuenta lo sanitario, ¿no? Hay ciudades que han abierto los gimnasios y ustedes saben mejor que yo y todos los que están mirando cómo están hoy. Entonces no vamos a permitir situaciones que pongan en riesgo la salud de los chivilcoyanos, mucho menos cuando no están autorizadas por provincia.
Y también hemos decidido, como se habíamos adelantado, también en este caso como prueba piloto y evaluando cómo avance el tema epidemiológico de acá para adelante, con el asesoramiento del doctor Caprada y de las autoridades de salud, permitir que a partir de mañana sábado los bares puedan desde las 7 de la mañana abrir para quien quiera ir a desayunar, lo mismo que las panaderías y el resto de los comercios, de 7 a 20 horas pueden elegir en qué horario trabajar, o sea que en lugar de las 9 de la mañana se permite que el comercio esencial inicie sus actividades a las 7, para el que así lo requiera, que había algunos pedidos que tenía la dirección de producción, y también ya que el comercio gastronómico cierra las 24 horas, se permite a los kioscos que puedan trabajar hasta esa misma hora. O sea que esos son los pocos cambios que se han decidido hasta ahora y continuaremos evaluando cómo sigue la situación y después podremos avanzar en algunas otras aperturas o no, siempre recomendándole a los vecinos que tengamos en cuenta la situación epidemiológica de muchos municipios que están muy cerca de Chivicoy y que necesitamos más que nunca que fuera de las actividades permitidas tengamos todos los recaudos, fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con reuniones sociales, y en esto quiero hacer una apelación a los padres de cada uno de los jóvenes que por favor colaboren con este momento complicadísimo de la pandemia, donde por segundo día hemos tenido más de 10.000 casos en el país. Los números de los fallecidos lo saben todos, son muy complicados, por lo tanto necesitamos seguir en esta situación en Chivilcoy y eso va a depender de todos nosotros, de la responsabilidad que tengamos cada uno, agradeciéndole a la población de Chivilcoy el gran apoyo que ha brindado y que hemos tenido en todos estos meses de cuidados, de pandemia y de distanciamiento que hemos sufrido, que estamos sufriendo desde hace más de 5 meses. Así que agradeciendo esto, les pedimos que un esfuerzo importante que necesitamos en esta finalización de este mes y seguramente durante el mes de septiembre para que no cambie la situación de Chivilcoy. Viendo lo que pasa en otros distritos, creo que es fundamental que sigamos cuidándonos y que no lleguemos a esas situaciones. Si hay alguna pregunta, la contesto y si no, le paso al Secretario de Salud. Sí. Buenos días. Bueno, como dijo el intendente Guillermo Britos, hemos tenido ayer 5 resultados confirmados. Empecemos por la paciente de 80 años, contacto estrecho de casos confirmados, familiares, y que estaba internada en la sala COVID. Ella en el día de está evolucionando bien, ha recibido una transfusión de plasma también, y porque reunía todos los criterios y está con una evolución satisfactoria, continúa en sala COVID. También tenemos una docente de 45 años cuyo nexo está lo estamos investigando. Esta docente presentó fiebre, dolor de espalda, mucha tos también. Fue hisopada al día siguiente de iniciado los síntomas y ayer nos vino el resultado positivo. Se han aislado todas sus compañeras de contacto laboral porque el día lunes estuvo trabajando en la entrega de mercadería a los beneficiarios de este plan, y también a sus familiares y contactos estrechos vinculados a la familia. Después tenemos una joven de 33 años, también contacto estrecho de uno de los casos confirmados, que presentó fiebre también, tos, dolores corporales, y al día siguiente fue hisopada y también vino positivo. Ya estaba en aislamiento
por el ser contacto estrecho de su pareja, que había sido positiva días anteriores, así que el espectro de contactos aislados no se ha modificado, porque ya estaba en aislamiento. También tenemos a su mamá, de 59 años, que también tiene como contacto estrecho, como nexo, su yerno, y que estaba aislada por ese motivo, por lo cual tampoco genera una ampliación en cuanto a contactos para aislar. Y tenemos, por último, a un joven de 33 años, empleado de una de las empresas de la Ruta 5, que también tiene nexo con su compañero de trabajo, que fue positivo, y que, bueno, ya se han aislado los contactos tanto familiares como los no convivientes. ¿Cuántos van contagiados de esa empresa? Sería el tercero. ¿El tercero? El tercero, sí. Todos del mismo sector, del sector administrativo. En cuanto a los pacientes internados, en la sala COVID, como dije, tenemos a esta señora de 80 años que está evolucionando bien, y al señor que ya venía internado con la patología de base, que continúa con su patología de base aún sin resolver en forma definitiva y evolucionando bien de lo que sería COVID, sin complicaciones por el COVID. Y con respecto a los que tenemos en la clínica del Carmen, tenemos 10 positivos en la clínica, 4 que pertenecen a un grupo familiar que tienen buena evolución, los 4 del hogar que también tienen buena evolución, por lo menos en lo que respecta a COVID, no han presentado complicaciones, por lo cual siguen en la clínica. Tenemos la paciente de la localidad de Moquegua, que estaba asintomática y que ha comenzado a mejorar, no en ningún momento requerido oxígeno, por lo cual sigue en la clínica del Carmen. Y tenemos a la otra persona mayor con contacto estrecho que tenía el nexo a través de su esposo, que está internado en la sala COVID del hospital, que también tiene buena evolución. Y después hay una persona más que está aislada por ser parte del grupo familiar. Eso sería todo. Para el doctor, primero entendí la parte del polideportivo, en cuanto a lo es decir, de la reunión solamente para la defensa y por su teoría. El horario de las 7 de la mañana es para todos los comercios que lo requieran. De 7 a 20 pueden abrir dentro del horario que quieran. O sea, quien quiere puede trabajar de 7 a 20, quien quiere puede cortar, puede trabajar 8, 9, 10, 11, 12, las horas que quieran dentro de ese horario. Los pedidos que teníamos eran fundamentalmente de bares, que había gente que quería desayunar antes, y también de panaderías, que bueno, hay clientes que porque se van a trabajar o por distintas situaciones querían pasar a comprar antes, y que eso, bueno, consultado con el doctor Caprara, no afectaría, digamos, abrir 2 horas antes la situación epidemiológica. Por ahí incluso ayuda porque se dispersa un poco más la cantidad de clientes. Así que hemos decidido esa apertura. Y con respecto al polideportivo, es como ya lo habíamos ofrecido cuando estuvimos en fase 5, si hay gimnasios o hay profesores de educación física que quieren utilizar las instalaciones para llevar a sus a quienes entrenan ahí, además de quienes están autorizados, por ahí puede ampliar ahora el director de gobierno, la resolución de gobernación, la última, autoriza a todos los deportes federados a entrenar. Los atletas, los que van a ir a competir, los que necesitan entrenarse, si no tienen lugar propio o algún club donde lo hacen, lo pueden hacer también en el Polideportivo Municipal. Así que eso va a estar abierto siempre y cuando hablen antes de ingresar con el director de deportes o con cualquiera
de las autoridades de gobierno o con los coordinadores de deportes. No es que podemos ir 1000 personas a caminar, para que quede claro, ¿no? O sea, va a estar autorizado para los gimnasios, para quienes, los profesores que quieran trabajar, o para los atletas que te van a entrenarse. Intendente, en otro orden de las cosas, ayer hubo varios vecinos que recibieron una llamada por una encuesta, incluso habían robado, ¿no?, la cuenta de la municipalidad y la suya personal. Sí, yo ayer hice una encuesta en el grupo de mi familia y me dio que el 95% me votaría. Pero bueno, para hablar un poquito en serio del tema, le voy a pasar a la jefa de gabinete, que es una de las que está mencionada en esa encuesta como posible, como candidata. De parte nuestra, una sola aclaración: nosotros nunca, en los 9 años que llevo en la política, encargué ninguna encuesta, ni la encargaría. La encuesta es la que nos dan los vecinos cuando estamos en la calle, cuando caminamos, cuando estamos cerca de ellos. Esa es mi visión y respeto todas las demás, pero sí quiero aclarar que nosotros no tenemos nada que ver con eso, y le paso a la jefa de gabinete. Muy buenos días para todos. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en una conferencia de prensa en la que se habla de la salud de la gente, ¿no? Un tema tan importante. No deberíamos estar hablando de una encuesta, pero la verdad es que, como en esa encuesta en la que nos han hecho llegar algunos vecinos, se mencionan algunos nombres como el del diputado provincial Fabio Britos, el del intendente municipal Guillermo Britos y el mío propio, es necesario aclarar, como bien ya lo dijo el intendente, que nosotros no encargamos ninguna encuesta, ni ahora, ni nunca, mucho menos en este momento, en el contexto en el que estamos viviendo. En lo personal, creo que hacer una encuesta en este momento es faltarle el respeto a todos los vecinos que están poniendo todo para poder pasar esta situación tan complicada que estamos viviendo. Es faltarle el respeto a todo el personal de salud que está trabajando día y noche para poder mitigar el impacto de esta pandemia. Es faltarle el respeto a toda la gente que trabaja en seguridad, que también está trabajando desde el día 1 que esto comenzó y trabajan día y noche y a la intemperie, bajo las inclemencias del tiempo y un montón de otras cuestiones. Me parece que básicamente un dirigente político que en este momento encargue una encuesta está anteponiendo sus aspiraciones personales ante la necesidad de la gente, y eso para mí es nefasto. Nosotros, como bien dijo el intendente, nunca encargamos encuestas, ni siquiera en épocas electorales, mucho menos, como dije anteriormente, en este momento, porque, como también lo dijo Guillermo ya, tenemos la devolución de la gente que nos hace todos los días en la calle, y bueno, creo que esa es la mejor encuesta, no necesitamos más que eso, la devolución que tenemos de todos los vecinos todos los días. Bueno, por otro lado, también ayer hubo, subieron fotos desde las dos cuentas de Ceci y Pami con vecinos de localidades de campaña, y lo que decían era justamente eso, ¿no? Que no se respeta el distanciamiento social, que incluso se ven a las personas esperando, ¿no?, para entrar a la camioneta a muy corta distancia, y que se podía hacer desde la municipalidad para evitar justamente eso, ¿no? O visitas en los domicilios incluso. Sí, claro, por supuesto. Todos estamos ya todos los días reiterando todas estas recomendaciones que nos hacen las autoridades de salud, en las que tenemos que respetar el uso del tapabocas, el distanciamiento y todo esto que es tan importante, porque puede afectar muchísimo a los vecinos si no se respeta, ¿no? Todos estamos tratando de que todos los vecinos cumplan con estas indicaciones para tener la menor cantidad de contagios posibles, ¿no? Me parece que no es momento de ir a una plaza o de convocar a la gente, básicamente. Nosotros todos saben que estuvimos yendo a las plazas, haciendo las salidas de gabinete desde todo el año pasado, y hubo que suspenderlas, si bien tenemos en cuenta que es muy importante el ida y vuelta con el vecino y poder de esa manera solucionar los problemas de la gente. Pero creo que no es momento
para hacer convocatorias. Señora, más para el doctor Caprala, si puede ser. Doctor, tiene que ver con el tema de la prevención de los contagios. Quería, se podía explicar una vez más el tema del hisopado, si es un trámite doloroso, difícil para el paciente, o si es una cosa sencilla, porque hemos escuchado que hay gente que por ahí es remisa a decir que tiene síntomas justamente por el miedo al hisopado y eso puede atentar o puede favorecer, digamos, los contagios. Sí, con respecto al hisopado, llevamos hecho ya más de 1000 y la verdad que nadie me llamó para decirme que era doloroso, que fue muy molesto, que fue terrible y que no se lo volverían a hacer nunca más. Es molesto, eso no hay duda, pero nadie lo refiere como una queja, digamos, la molestia. Es una molestia que es cortita, pasar el hisopo por la nariz y por la garganta genera algún inconveniente, algún lagrimeo porque obstruye la salida de lágrima, una reacción ahí molesta, pero la mayoría, ya se digo, más de 1000, no hemos tenido una queja puntual. Y algunos que nos han dicho qué buena mano que tienen, ni me molestó. Algunas de esos tipos de comentarios hemos tenido. Pero inclusive hemos tenido gente que se han hisopado más de una vez, personal de salud, que cuando lo vemos en el listado, vos tal de nuevo vos, y nunca nos refirió, no me hisopo más. Inclusive tenemos un profesional de la salud que trabaja en Moquegua que se hisopa todas las semanas por cuenta de él. O sea que realmente, si bien es una técnica invasiva, ¿no es cierto?, que te pasen un palito por la nariz, un hisopo, uno puede generar cierta cosa, ¿no? Pero la mayoría, al contrario, piden ser hisopado. Le tenemos que decir, no tenés criterio para el hisopado. Así que no debería ser un motivo la molestia transitoria para no hisoparse. Muchas gracias.